Estamos en el mes de junio y comienza la temporada de nidificación para los caranchos. Llegan los meses fríos. Es tiempo de reposo para muchas aves, pero no para todas. Otras están pensando en reproducir a la especie. Los caranchos son cada vez más frecuentes de ver en una gran variedad de ambientes. Estas rapaces grandes, de patas largas, las podemos encontrar moviéndose por el suelo. Cuando llegan los días fríos, la pareja, que permaneció todo el año junta, reforzará el vínculo, acicalándose mutuamente y limpiándose el plumaje. El macho ofrecerá alimento a su compañera, demostrando que puede proveer sustento a sus futuros pichones. El cortejo ha comenzado para esta pareja. Son días previos a construir o refaccionar un antiguo nido. Se mantienen juntos. Otros caranchos se encuentran en el campo, pero ellos reafirman su unión. Con la interacción de la pareja, podemos notar los cambios de ánimo. Vemos la diferencia de color en la cera de ambos, la parte carnosa en la base de la mandíbula. Cuando un ave está relajada, es de color rojo, mientras que el amarillo brillante demuestra excitación. La decisión está tomada. Es el momento. Pronto deberán comenzar con el nido. Presentarse y de alguna manera jugar con ramas indican que la pareja tiene decidido hacer el nido. Posiblemente el lugar está determinado. La pareja vuela nuevamente al campo abierto. Podemos apreciar otra parte del cortejo. Emiten sonidos graves y guturales y en reiteradas ocasiones terminan estirando la cabeza hacia atrás hasta tocar el lomo.
la hembra decide retirarse. ¿Qué hará el macho? Unos segundos después, vuela. Se dirige hacia su pareja y se produce la cópula. Cuando el nido esté terminado, la hembra pondrá entre 2 a 3 huevos, con intervalos de entre 48 a 72 horas, y luego tendrá la tarea de incubarlos durante 30 días. Una vez que nacen los pichones, son alimentados por ambos padres, con los mismos alimentos que ellos comen. Finalmente, cerca de las 7 semanas, los pichones deciden salir del nido, aunque no lo abandonan completamente, ya que vuelven en reiteradas oportunidades antes de alejarse definitivamente.